Bueno, bienvenidos a La Guarida, los Tracy Lord, ¿cómo va? Bien, muchas gracias por invitarnos. ¿Todo bien? Todo súper, loco, contento de estar acá. ¿Usted? Muchas gracias. Bueno, en vísperas estamos ahí a una semanita, cuando salga la nota faltarán menos días para una fecha importante. ¿Primera del año es o no? Sí, primer show del año en el Roxy, re contentos, súper enérgicos para eso. Arranca el livianito, Roxy, tranqui. Sí, nos salió ahí fecha en Capi, que siempre está bueno arrancar por acá, así que sí, está bueno. ¿Cómo es el tema con la grabación? ¿Ponemos una pausa para la fecha? Pues están en pleno proceso, le contamos a la gente, del grabado del cuarto disco. Sí, exactamente. Estábamos por grabar el disco. A mitad de año tenemos la idea de sacarlo. Y ahora está por salir lo que sería un adelanto, el segundo adelanto de este disco, que se llama Los Sentimientos, con un video. Ya salió Arena, que es una canción también que estaba, va a estar en el disco. Salió el año pasado. Exactamente. Así que en estos días, calculamos que en esta semana ya va a estar ese adelanto del disco nuevo. ¿Cómo es esta modalidad de ir soltando así cositas? ¿Fue una propuesta de ustedes? ¿Se los propuso alguien de ir lanzando cositas con video de lo que se viene? En realidad, medio como que justo ayer hablábamos, la ansiedad de lo que pasa ahora, viste, te va llevando a que los discos tienen otros tiempos. Y no sé si es algo cíclico o qué, pero nos pareció bastante interesante ir llevando algunos adelantos antes de sacar el disco, porque como el estudio donde lo estamos grabando es nuestro, también estamos teniendo... Pueden permitirse ese lujo de grabar sin tiempo, ¿no? Sin metas. Llevando unos tiempos diferentes y como que lo vamos largando así de a poco, ¿viste? Hablemos un poquito del show que ya se viene, que van a estar repasando un poco la carrera, cómo va a ser un show. Básicamente va a ser como vamos a tocar un poco de todos los discos, este es el cuarto. Vamos a hacer un poco de República el primero, Eco el segundo, Enérgicos, va a ser como, ya les despedimos, pero bueno, lo seguimos despidiendo. Y vamos a hacer temas nuevos de este cuarto disco y básicamente apostando con invitados, luces, pantalla, bueno, con todo. Habrá mucha gana contenida, ¿no? Ya de salir a tocar, ¿cuántos meses del último toque? Y desde diciembre que no tocamos y la verdad que... Ya gana. Sí, a full. Nos venimos juntando a full y también venimos laburando arriba del disco, o sea que la bocha la teníamos metida en otra cosa, pero ahora empezamos a ensayar medio más a pleno, con regularidad y ya está ese calor, sí, unas ganas. La adrenalina se extraña, ¿no? Leche, todo lleno de leche. Chicos, y sí, tiene que ser así. Hablemos un poquito del cuarto disco, porque 10 años, más de 10 años de trayectoria, 3 discos en el lomo, hay otra experiencia, hay otra madurez musical también. ¿Cómo los encuentra parados este cuarto disco? Nos encuentra parado, creo que en una posición muy de nosotros mismos, ¿viste? Como que con el paso del tiempo uno va buscando una posición o algo que lo inspire. Y este disco es un disco que habla mucho de nosotros, ¿viste? Al primer disco como que quisimos hacer mucho de vanguardia, el segundo fue un disco de canciones, el tercero fue el disco más punk, enérgico que hicimos. Y este es un disco en el que dijimos, acá somos nosotros. Refleja bien lo que es Tracy Lord. A full. Y el momento en el que estábamos. Bueno, siempre es el momento, ¿no? Pero es un disco que habla bien de nosotros, cero posturas. Bueno, como habrá gente que tiene esa misma leche esperando para verlos, repetimos la invitación. Entonces se viene ya 19 de marzo en el Roxy. 19 de marzo en el Roxy, las entradas están por Ticketek o, bueno, o sea, las páginas, toda lo que sería las redes sociales de Tracy, se pueden comunicar. A partir de las 23 horas se llama la fiesta de Underground Cool Nights, eso. Bueno, con la ruta natural tocamos. Una banda. Va a estar acompañado. Exactamente. Así que ir temprano a hacer el agua. Exactamente. Chicos, nada, un placer tenerlos, primera visita del año, pero los queremos acá presentando el disco. Quieras, loco. Muchas gracias.